Un lugar fundamental en nuestras vidas. Por las mañanas revisamos las publicaciones de Facebook, los mensajes de WhatsApp, los hilos de Twitter o subimos una historia a Instagram. Cada vez que nos conectamos a algún servicio o utilizamos cierta aplicación, aceptamos una larga lista de términos y condiciones, textos diseñados para leerse con dificultad, casi imperceptibles o complejísimos. ¿Sabemos realmente lo que admitimos al hacer clic en el botón de aceptar? Por medio de entrevistas con líderes en materia digital como Mark Zuckerberg o investigadores expertos en ciberseguridad, el documental Términos y Condiciones de Uso pone en entredicho la privacidad y el uso de datos personales en Internet. Para continuar con el análisis de este documental, contamos con la presencia de la maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un documental, Términos y Condiciones de Uso, y para ello me acompaña mi amiga Laura Lizette Enríquez, quien es comisionada del INFO Ciudad de México. Bienvenida, Laura, aquí a Cultura al Derecho. Muchas gracias, querido Diego, pero primeramente soy tu amiga, antes que comisionada, así que muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí en la máxima casa de estudios compartiendo sobre un tema tan importante, sobre un derecho que muchas veces no es tan visible, ¿no? El derecho a la protección de datos personales. Así que encantada de estar en esa misión. ¿Por qué elegiste este documental? ¿Qué llamó a tu atención el mismo? No, pues porque a la mayoría de nosotros debería de preocuparnos cuánta información sobre nosotros, de nuestra identidad, sobre nuestros datos personales está dando vueltas en la red, ¿no? Entonces tiene que preocuparnos esta información porque es muy valiosa. Ahora, en el documental vemos que uno de pronto empieza a pasar hojas cuando vamos a bajar una aplicación o cuando vamos a hacer una actualización a nuestro celular, cuando vamos a adaptar nuestra televisión Smart TV y ponemos aceptar. ¿Qué representa este aceptar en este macro ejercicio de alguna manera de los datos personales y qué estamos dando? Híjole, pues mira, primero que nada déjame decirles que es bien importante a toda tu audiencia decirles que tienen que ver este documental. Términos y condiciones pueden aplicar. ¿Por qué? Porque nos ofrece un panorama sobre el gran problema que implica el dar a diestra y siniestra toda nuestra información, precisamente muy relacionado con este tema de los avisos de privacidad, de los términos y condiciones. En particular abordan el tema de Google, pero en general obviamente aplica para muchos servicios y bienes que estamos adquiriendo, nuestras aplicaciones, plataformas digitales. Y mira, en el mejor de los escenarios le damos scroll. Estábamos platicando ahorita tras bambalinas con tu equipo, que ese es, pues al menos ya hay algunas aplicaciones que te dicen dale para abajo y hasta abajo, y una vez que lo termines de dar la vuelta, pues ya le puedes poner aceptar. Pero hay algunos que incluso no hacen ese scroll, no dan para abajo, no lo leen, lo aceptan de inmediato. Y hay un ejemplo muy claro en el documental en el que dice, ¿qué es lo que estás dando? Pues casi estás vendiendo tu alma al diablo. Eso es literalmente, ahorita vamos a entrar a ese ejemplo súper bueno que viene dentro del documental, porque literalmente ya conocen tu perfil, ¿no? Ya saben quién eres, ya saben qué es lo que haces, qué información es la que consultas, cuántas veces, desde dónde. Todo eso se almacena y esa información se le da a quienes aprovechan ese uso, ¿no? Y generalmente lo hacen para anuncios dirigidos, ¿no? Y ese nos lleva al tema de filtros burbuja. Pero la gran frase que a lo mejor nos permite detonar todo esto, y que es una frase muy conocida, es que si no te están vendiendo un producto, Diego, entonces, tú eres ese producto. Nuestra información es muy valiosa y tenemos que cuidarla. Ahora, ¿pero qué tendríamos que hacer? Digo, de alguna manera queremos bajar la aplicación o queremos tener... Y difícilmente vas a poner a leer el contrato y no hay alguien que pueda discutir, oye, esta cláusula no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué tendríamos que hacer? Si para poder ocupar esa actividad o esa aplicación, pues tenemos que ponerle aceptar. Si quiero ver una serie en alguna de estas plataformas, pues tengo que poner aceptar. ¿Qué hago? Mira, hay ahí algunos datos, algunos análisis que se han hecho y estudios en los que ciertamente más del 50% de la población no lee los avisos de privacidad y del otro 50% que sí lo lee, lamentablemente, el 30% señalan que sí sienten que con ese aviso de privacidad básicamente les están diciendo que les condicionan ese, sobre todo el servicio, les condicionan un servicio a cambio de dar determinada información. Entonces, sí, esto sí sucede y creo que tenemos que hacer un ejercicio de introspección, cada uno de nosotros, sobre si es proporcional o no, que dé toda esa información y a cambio de qué. ¿Qué me están dando a cambio de toda esta información que voy a liberar? Y si sí lo vale, Diego, entonces le das a aceptar. Y si no, no lo hagas. Entonces, obviamente, en principio, tienes que conocer qué información van a recabar de ti, por cuánto tiempo la van a tener, a quién se la van a pasar. Te tienen que dejar muy en claro cómo puedes ejercer tus derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante qué autoridad o quién es el responsable ante el cual puedes reclamar alguno de estos 4 derechos. Y todo eso viene en el aviso de privacidad. Y sé que es larguísimo, el aviso de privacidad, pero déjame invitar a tu auditorio y decirles que sí hay que leerlo, porque toda esta información que te piden es muy valiosa y porque ahí se dan estas condiciones en el aviso de privacidad. Entonces, aunque sea muy largo, tenemos que darnos ese tiempo. Y tiempo a lo mejor es la palabra clave. Hay algunos estudios, dentro del mismo documental lo señalan, que prácticamente de todas las cosas que bajamos en plataformas, en aplicaciones, de cosas escritas también en las que consentimos dar nuestros datos, si leyéramos todos los avisos de privacidad, de todas esas cuestiones en las que damos nuestros datos en un año, tardaríamos un mes. Incluso ya temas más recientes, ya análisis más de 2000, porque el documental es de 2013, pero ya con información de 2019, no tardaríamos un mes, tardaríamos más de 2. Entonces sí hay una importante inversión de tiempo, pero cuando se trata de nuestros datos personales vale la pena hacerlo y entre tanto, por supuesto, nosotros como autoridades también tenemos que ir trabajando en esquemas que permitan hacer avisos de privacidad, los simplificados que ya existen, por supuesto, pero en hacerlo más amigable al usuario, porque si no, no lo leemos. Ahora, pasa que de pronto una empresa tome nuestros datos personales y se la transmita a otra, es decir, de pronto te hablan de una tarjeta de crédito y te dicen, oye, te ofrecemos esta y tienen todos tus datos. Oye, yo en mi vida me he acercado a esta tarjeta o nunca me he acercado a esta empresa. Es decir, existe este tema de venta de datos personales, un mercado negro de datos personales o algo de estas condiciones para que puedan acceder a otras empresas. Mira, lamentablemente sí, aunque déjame decirte que la mayor parte del tiempo somos nosotros mismos los que probablemente sin saber estamos aceptando esa transferencia de datos. Entonces, efectivamente, tú te metes a una aplicación y en esa aplicación no leíste el aviso de privacidad, en donde te decían que se lo van a poder dar a sus aliados, a las empresas que así lo soliciten esta información. ¿Para qué? Para dirigirte publicidad. Y tú sin leerlo le diste a aceptar. Sí sucede, es muy común y típicamente el mercado de los datos personales se dirige a eso, a dirigirte información. Este tema de que parece que por ósmosis o no sabemos cómo, pero de pronto ya la máquina sabe qué tipo de preferencias tienes y de pronto te empiezan a aparecer anuncios, ¿no?, que tú seguramente hubieras buscado y te preguntas cómo. Claro. Bueno, porque siguen un patrón de tu acceso a Internet. Toda esta huella digital hace que seas de cierta manera rastreable e identificable para estas empresas que lo que quieren es dirigirte publicidad. Entonces sí sucede mucho, lamentablemente. Por eso es tan importante leer los avisos de privacidad, siempre leer los términos y condiciones que aplican, ¿no? Y bueno, por supuesto que ante una mala práctica hay que denunciar cuando sí es una mala práctica, cuando no venía el aviso de privacidad y lo están haciendo, o por supuesto cuando ya no están utilizando, por ejemplo, la información para el fin que te dijeron. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. Están en Cultura al Derecho, no se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando este documental Términos y Condiciones de Uso con la maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez, quien es una querida amiga, pero sobre todo es comisionada en el INFO Ciudad de México, y platicando estos temas tan importantes, el tema de los datos personales. Ahora, ya nos generaste esta preocupación de que cada que ponemos aceptar, ya la abuelita, el abuelito, el tío, la prima que estaban regañando al hijo, de pronto dijeron, yo también cuando doy estas tarjetas de lealtad, ¿no?, que son gratis y que nos dan promociones, pero que al final el pago somos nosotros mismos, aunque se escuche feo, pero en realidad es nuestra información con la que estamos pagando. ¿Qué hacer? Si estamos frente a estos escenarios, ¿qué es lo que podemos hacer para proteger nuestros datos personales? Que esa también es la otra cara y que tendríamos que visibilizar también. Por supuesto. Y mira, déjame decirte que nadie está exento de haber dado en algún momento su información así, sin realmente vislumbrar las consecuencias ni saber qué información nos estaban pidiendo. Tengo que confesarte que hacia 2007, 2009, yo saqué una plataforma, o sea, digamos, me inscribí en una red social y por supuesto no leí nada del tema de... Muy mal, Laura, muy mal. Sí, los avisos, el aviso de privacidad, los términos y condiciones. Entonces, nos pasa a todos, ¿sí? Pero una vez que ya nos sucedió, tenemos que intentar enmendar lo que ha sucedido. Y por ello, también muy humildemente me he propuesto hacer este ejercicio con algunas empresas y también con el sector público que tiene mis datos. Y lo estoy haciendo, te lo voy a poner en este ejercicio, en este ejemplo práctico, para que vean también tu audiencia cómo pueden acceder a sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos ARCO, comúnmente conocidos como los derechos ARCO. Lo que estoy haciendo con estas empresas que continuamente me están marcando, porque yo no les di mi información, pero en algún momento la obtuvieron de algún lado, ¿sí? O a lo mejor acepté algún aviso de privacidad sin leerlo, acepté las condiciones y les di mis datos. Pero ya no quiero que me estén llamando, ¿sí? Entonces, lo primero que estoy haciendo con estas empresas y también con el sector público, en particular con el sector salud, es que estoy solicitando acceso a mi información. Entré al aviso de privacidad, viene generalmente en la aplicación o en la página web, ahí viene el aviso de privacidad, viene un correo electrónico, mandé un correo, pedí por favor que me dieran acceso y una copia de toda la información que en sus expedientes obra sobre mí, y una vez que me den esa información, porque estoy en ese proceso, con una de esas empresas, porque la otra ya habré cumplido la parte de acceso, voy a responder en un nuevo correo para pedir que se cancele mi información, dado que los fines para los cuales en su momento habré dado la información ya se cumplieron y ya no quiero que cuenten con mi información. En otra de las empresas voy a pedir que rectifiquen uno de mis datos personales para que se modifique, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, mi dirección, que ya la modifiqué, que ya no es la misma, me la cambien. Entonces voy a hacer un proceso de rectificación. Y bueno, con el sector salud, evidentemente, lo que quiero es tener acceso a todo mi expediente médico, ¿no? Entonces, esto es de manera práctica como podemos hacerlo. Cuando haya alguna entidad, alguna institución, organización, empresa que los esté buscando, que ustedes consideren que tiene su información, ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y por supuesto, si consideran que alguna empresa o que alguna institución pública hizo un mal uso de sus datos personales, tienen que presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente. Si se trata de una empresa, es un privado quien tenía sus datos personales e hizo un mal uso, esa denuncia en materia de datos personales se presenta ante el Instituto Nacional de Transparencia, ante el INAI. Si se trata de una dependencia a la que pudo haber hecho un mal uso de esta información, tiene que hacerlo ya sea ante el INAI, si se trata de una dependencia de corte federal, o si se trata de una dependencia de corte local, hacerlo ante el organismo garante correspondiente, que en este caso, por ejemplo, nosotros somos el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Ante nosotros, si tienen algún problema de vulneración de datos personales por parte de una institución pública de corte local de Ciudad de México, ante nosotros se presentaría esa denuncia. Ahora, qué importante que lo menciones, porque de pronto uno los visibiliza en el tema de transparencia, pero una labor importante es el tema de los datos personales. Mencionadas en el ámbito local y federal, pero para quienes nos ven de pronto van a decir cuál es la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué podría ser un ejemplo de federal y qué podría ser un ejemplo local de las facultades que tendría uno y otro, para que no se equivoquen y vayan al Info Ciudad de México y digan, no, oigan, ¿saben qué? Aquí está mi queja por el tema de datos personales, no, es que tienen que ir al INAI, o viceversa, nos remitan con ustedes, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando las personas, por ejemplo, le dan su información a una Secretaría de Estado del gobierno federal, ¿no? Ahí sí tienen que acudir para ejercer sus derechos a ARCO o para hacer alguna denuncia en materia de datos personales, tienen que acudir al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI, porque ellos ven tanto los datos personales que están en posesión de privados, de las empresas, como los que están en posesión de las instituciones de corte federal. Pero, por ejemplo, si tus datos obraran en un expediente que diste en el Congreso de la Ciudad de México, luego entonces, si sentiste que tus datos, o sea, que no te hicieron caso, no te dieron acceso a tu expediente o estás inconforme pues con el tratamiento que le dieron a tus datos personales, luego entonces vas con un instituto o un organismo garante de corte local. En este caso en específico, si hablé del Congreso de la Ciudad de México, sería el Antel Info de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, o bien si se trata de una institución pública de otra entidad de la República, van a ese organismo garante y reclaman su derecho. Entonces, esa sería la distinción entre el corte federal y el corte local. ¿El marco jurídico que tenemos actualmente es el idóneo? Digo, ¿cuál sería primero? Y ver si es perfectible o hay algunas cosas que sería importante rescatar y modificar para poder proteger este tema de los datos personales, porque a veces podemos tener instituciones fuertes, leyes fuertes, pero la realidad es que como sociedad no estamos empapados de la importancia de estos temas, ¿no? Yo te diría que justo esta distinción que estás haciendo es la importante. Uno, es cuánto ejercemos nuestro derecho, ¿no?, de protección de datos personales. Y lo segundo es que sí, por supuesto, hay áreas de oportunidad en nuestro marco normativo, sobre todo lo relacionado con la era digital. Entonces, en esta primera parte te diría, por ejemplo, tan solo en este año, de enero a septiembre, el 4.5% de las solicitudes o de los temas que ingresaron a los organismos garantes fueron relacionados con datos personales, pero prácticamente el 95% tenía que ver con transparencia. Entonces sí hay una penetración importante sobre el conocimiento, la importancia, la relevancia del derecho de acceso a la información y la transparencia, pero nos falta mucho ejercer nuestro derecho de protección de datos personales. Necesitamos seguir pugnando por abrir espacios como este que tienes tú para dar a conocer cuál es este derecho que tenemos, cómo podemos proteger nuestros datos personales. Entonces diría que esta es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es que efectivamente en la era digital, más aún con el tema pues, del e-commerce, ¿no?, los datos que se están capturando, digamos, datos sensibles, datos biométricos, cómo ha evolucionado la tecnología en el tratamiento, pero también en cómo se adquieren los datos personales, pues eso ha venido a cambiar todos los esquemas y por supuesto que la normatividad también se tiene que adaptar a esto, ¿no? Los tiempos, el tema de que los datos ya pasan de manera transfronteriza, ¿no? Entonces ya el tema en privados pues no se queda, por supuesto, en una entidad, no se queda en un país, ya están nuestros datos circulando por todo el mundo. Entonces estamos hiperconectados y las condiciones han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado y hay que adaptar la normatividad a esto. Vamos a tener que seguir, vamos a hablar de este tema, pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan, están en Cultura al Derecho. El Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Viena contemplaba con ojos atónitos la transformación del conocimiento debido al flujo libre de la información y acceso sin restricciones de artículos científicos. Ante sus miradas, las disciplinas que antes les tomaba décadas ponerse de acuerdo en un cambio paradigmático, ahora lo hacían en lapsos de un año o dos. La predicción para los siguientes años era que las disciplinas tendrían profundos cambios en sus paradigmas y que solo les tomaría meses o días. Hace tan solo una década predecíamos que los trabajos que se crearían en el nuevo entorno digital serían irreconocibles. Junto con estos nuevos trabajos vemos emerger también nuevas tiranías. Las redes sociales se yerguen como jueces sumarios que desafían la moralidad y las leyes tradicionales. La turba de la audiencia señala y enjuicia instantáneamente los malos comportamientos, las hipocresías, la ilegalidad, la violencia y la incorrección política. Vivimos dobles o triples vidas. Nuestra personalidad es líquida. Depende en dónde nos encontremos, somos emprendedores, felices, rebeldes o cómicos. Cada uno de nosotros es un vector en un ecosistema social que transforma la información y genera involuntariamente contenido en un creciente caos llamado la red. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este documental Términos y Condiciones de Uso con mi amiga Laura Lizette Enríquez. Laura, a ver, ya hemos hablado, profundizado en el tema de los datos personales, la preocupación cuando le ponemos aceptar, aún sabiendo los riesgos, vamos a seguir poniéndole aceptar. Seguramente muchos lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero ¿cómo prevenir de alguna manera? Ya nos decías leer bien el documento, que a veces es no poder quitarle esos puntos, esas comas. Incluso lo que tú decías es muy importante, o sea, determinar qué tanto vale. Porque a veces queremos una noticia de chisme que no tiene tanto interés meterle, o lo puedes ver en otro... medio, pero aceptar cookies y ya le ponemos a aceptar y al otro ya nos empieza a llegar información de ese medio. ¿Cómo prevenir lo más posible la protección de nuestros datos, de nuestra información, de nuestra ubicación, todo aquello que nos rodea, lo más probable que pudiéramos hacer para que nuestra vida cotidiana, además de ese aceptar, sino ya lo que tenemos, lo podamos proteger? Ok, pues ya mencionaste dos que son clave y seguiré insistiendo porque es mi responsabilidad, que es el tema de leer los avisos de privacidad, por supuesto, y segundo, el de ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o en su caso, hacer denuncias cuando hayamos sentido que hayan vulnerado nuestros datos personales. Eso es fundamental en temas de fortalecer la cultura de la legalidad y del Estado de Derecho. Entonces, eso sería bien importante. Pero también hay ciertas recomendaciones que podemos atender como usuarios de la web, ¿no? Y también de del plano físico cuando damos nuestros datos, como ahorita lo platicábamos. Por ejemplo, cuando tú abres una red social, ¿no? O cuando instalas una aplicación, tú te puedes meter a la configuración de esa propia red social de la aplicación y establecer medidas de seguridad para que no cualquiera pueda tener acceso a tus datos, ¿sí? Entonces, haz una cuenta privada, por supuesto, cuida tus datos para que no sean vulnerados o no sean fáciles de vulnerar, cambia las contraseñas regularmente y haz contraseñas alfanuméricas para que sea difícil atinarle, no pongan, por favor, su fecha de cumpleaños dentro de la contraseña porque eso es típico, o el 1, 2, 3, 4. Claro. Entonces, eso no lo hagan y por supuesto, pues, desactiven el tema de la ubicación, ¿no? De sus dispositivos en general, no solo del celular, sino de la computadora. Desactiven la ubicación. En general, yo recomendaría no acceder a páginas, así como estás diciendo, de lectura, noticias y demás, en donde te pidan cookies, ¿no? En las que tienes que aceptar sí o sí las cookies. Entonces, mejor accede a otras páginas. Cuando entres a una página web, por supuesto, asegúrate que comience con HTTPS. La S de seguridad al final, que venga un candado como el que traigo el día de hoy en mi cuello, que es muy atinado para el día de hoy. Claro. Un candadito para que nos aseguremos que está cifrada la información y de un lado al otro y que no lo pueden vulnerar. Algo con lo que quieras cerrar, Laura. Yo quiero cerrar invitando a tu audiencia a que seamos conscientes de que nuestros datos son nuestros. Nosotros somos los titulares de los datos y tenemos que protegerlos y nuestros datos valen mucho. Una vez que seamos conscientes, nos daremos cuenta del potencial que tienen nuestros datos y seremos más cuidadosos con ellos. De no darlos a diestra y siniestra, de leer estos avisos de privacidad y, por supuesto, ejercer nuestros derechos en relación a la protección de datos personales. Eso sería bien. Laura, no quiero dejar fuera rápidamente, los dos somos padres, la protección de los datos personales de nuestros hijos. Cada vez estamos subiendo las fotos y estas imágenes. ¿Cómo también proteger esa parte y mandar ese mensaje a quien nos ven? Por supuesto, en redes sociales nos dan unas ganas tremendas de compartir todo sobre nuestros hijos, pero estamos decidiendo sobre ellos y, además, estamos poniéndolos en riesgo. Entonces, definitivamente, intentar no subir los rostros de menores de edad en fotografías, no publicar información sobre dónde viven o sobre a qué escuela es a la que están atendiendo. Hay que tener cuidado también con los datos que estamos dando de nuestros hijos, su edad, dirección, nombre, rostro, videos en los que vienen audio. Claro. Todos esos son datos personales, Diego. Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura al Derecho. Encantada. Ojalá que sea pronto la próxima ocasión en la que esté yo por aquí. Seguramente así será. Y también los invitamos, los martes estamos en Derecho a Debate Radio UNAM 96.1 FM, abordando diversos temas. Los invitamos a que nos acompañen. Les agradecemos que han estado con nosotros en esta emisión. Que tengan buen día.